Pues bien, amigos, ahí después de degustar unos taquitos aquí enfrente, pues vamos a ver qué nos encontramos ahí en Bodega Aurrera. Tu Bodega Aurrera está ubicado en Guadalupe. Una vez entramos allá a Suburbia a buscar juguetería, pero no tiene juguetería, solo venden ositos o animales de peluche. Es por eso que vamos a entrar a Bodega Aurrera, vamos a ver con qué piezas interesantes nos encontramos el día de hoy, así es que vamos para allá. Pues bien, amigos, estamos aquí en Bodega Aurrera. Sinceramente aquí ya hemos venido, pero pues no hemos encontrado muchas cosas. Ahorita vamos a ver qué onda. Bien, que si está una muchacha, pero pues no hay nada. Bueno, amigo, lo que les decía es que prácticamente aquí pues no hay nada. Y ya nos ha tocado varias veces que vinimos a esta tienda y está igual. Bien, aquí lo único interesante es este 10 pack con el Volkswagen Beetle ahí. Y pues el Impala, Monte Carlo, hay otras piecillas por ahí. Bien, inclusive este tiene dos de la misma pieza. Vamos a acomodarlos aquí. Y a los Matchbox se ve igual. Se ve Solón. Bueno, que les digo, también se ve igual, así de solo, aquí en lo que es Matchbox. Pero pues no. Ahorita estaba la muchacha aquí, estaba checando algunos códigos, no sé. Y pues vamos, ahorita le preguntamos si tienen más o ya son todos. Bueno, por ejemplo, este de Tupugón, el de los convertibles. Pero pues, ahí está la Bronco, color azul cielo. Pero pues vean, tampoco hay gran variedad de Monster Truck. Monster Jam también. Toro Loco, ahí está Toro Loco. Pero pues no. Les digo, no hay tanta variedad. Prácticamente es lo mismo, repetitivo. Déjenme preguntarle a la chica que estaba aquí acomodando los carritos a ver qué, si son todos los que tiene o ya son. O ahí tiene más, déjenme. Déjenme preguntar, amigos. Un 9 pack de Matchbox. Por ejemplo, que un SS y un Jeep. Pero pues pagar 9 piezas a mi gusto para 3-4, pues no valen mucho la pena. Si es que dejamos a preguntarle a la chica a ver qué onda. Aquí va Kugan, Super Mario, Minions. Y por acá estaban los Playmobil. Bien. No hay de Cazafantasmas ni cómo se llama, ni Volver al Futuro. Lo único que me llamó la atención fue este de set de Scooby-Doo. Y pues también acá algunas figurillas sueltas, ¿ves? Pero pues de ahí en más, algunas de piratas, de ciudadanos, de hadas, de princesas. Pero pues Vamos a preguntarle, amigos, a ver qué onda. Bien, amigos, ahí ya preguntamos a la muchacha que estaba ahí y dice que no han, que como no tienen promotor, no sé si en juguetería o no sé, pues que no les han mandado carritos, dicen. Pero estamos aquí entre pasillos buscando, porque por ejemplo aquí en el pasillo de ¿cómo se llama? De pañales. Bien, ahí hay juguete. Pero pues no se ve, es por eso que andamos buscando, pero pues no se ven, amigos, que estén por ahí escondidillas o algo. Así es que vamos a otra a buscar. Vámonos, amigos. Bueno, amigos, aquí estamos en Soriana, Hiper Soriana, aquí en Zacatecas. Vamos a entrar a esta Soriana porque aquí está también lo que es un Coppel. Ven, ahí está el Soriana y allá está el Coppel. Vamos a entrar aquí a Soriana pues a ver qué. A ver qué nos encontramos, pero les digo, primero aquí a Soriana y ahorita pasamos lo que sea Coppel, así es que vamos. Tengo como unos 4 o 5 años que no entro aquí a este Soriana, desde que estaba estudiando. Y lo último que me acuerdo es que los juguetes estaban hasta allá, hasta la orilla. Así es que vamos a ver si hay algunos Hot Wheels. Les digo, prácticamente tengo como 5 años que no entro aquí. Aquí me surtía que hacía mi mandadillo. Pero pues
Y hemos venido aquí a Zacatecas, pero en las cacerías pasadas no entraba. Pero pues vamos a darle una oportunidad hoy, a ver qué nos encontramos de este lado. Déjenme llegar a la juguetería, aquí ya mero, y les muestro. Vean, aquí ya se alcanza a observar algunos carritos, pero pues así a simple vista sí son fantasiosos. Vean, pura fantasía, amigos. Nada de moditas, ni mucho menos. Puro fantasioso. Vean, ahí está una variante en color verde, pero pues con sus manitas arriba. Vean, ahí está la otra, si se alcanza ya a apreciar. Pero pues les digo, no. Nos llevamos también aquí una decepción aquí en Zacatecas, en Soriana. El Matchbox, pues no. No hay gran cosa. Honda Civic. Y pues ya fue todo. Estos 5 packs. Pero pues les digo, no, amigos. Está el Top Gun otra vez. Las Monster, que siguen siendo las mismas. Y pues les digo, ya fue. Fue todo lo que hay aquí en Soriana también. Ahorita vamos a pasarnos a Coppel. A ver qué nos encontramos por aquellos rumos, por aquellos laredos. Bueno, aquí está el 10 pack otra vez. Otro 9 pack de Matchbox. Ahí está unos camionetitos y un Beetle. Pero pues, nada que ver. Y pues aquí hay juguete de niño. Déjenme ir allá a Coppel. A Coppel, a ver qué sale por aquellos lados, amigos. Bien, aquí están estos de los amos del universo. El príncipe Adams. Y el Jet Slit. Creo que es el único que hay. Así es lo único que hay de los amos del universo. Pues acá hay otras figuritas, pero son de las pequeñas. Está He-Man y el Skeletor. Y pues creo que así fue. Déjenme ver qué más me encuentro. Y si no, pues nos pasamos a lo que es directamente ya a Coppel. Es que vamos, amigos. Pues para épocas de diciembre abren lo que es toda esta bodega. Y pues toda esa bodega la llenan de, ahora sí que de juguete, ¿verdad? Bien, ahí hay el piecillo. Por acá estaban unos Playmobil, y esos Playmobil sí eran de Volver al Futuro. Ya, déjense los muestro. Ahí están los de Scooby-Doo, Lego, Toy Story. Pero vean, este es el DeLorean de Playmobil. Ahí están Marty McFly, el Dr. Brown y su perro Einstein. No sé cuánto cueste, no traen ahí el precio. Pero pues sí, los he visto como entre 800, no me acuerdo si 800 o 1000 pesos más o menos. Pero pues ahí ya lo encontramos. Mira, acá está el cementerio también de Scooby-Doo. Y el de los faraones. También hay varios de Scooby-Doo. Pero vamos a Coppel ahora sí. Vamos a pasarnos a Coppel para mostrar lo que hay allá. Así que vámonos, amigos, a Coppel. Estamos aquí entrando a Coppel. Déjenme les muestro a ver qué nos encontramos. Estamos buscando el área de juguetería. Y creo que ya la encontramos. Así que vamos a buscar los, ¿cómo se llaman? Los Hot Wheels. A ver dónde están. A ver. Está el 1984 Toyota MR2, pero pues es la variante que trae las, ¿cómo se llama? Las lucecitas abajo, se alcanza a apreciar. En cuanto a básico, pues no gran cosa. Ya lo que nos llamó la atención fue este Volkswagen Dracus, pero pues ahí vamos a dejarlo. En cuanto a básico, pues no se ve gran cosa. Es que vámonos, amigos, para ver qué sale, pues, en otras tiendas. Es que vámonos.
salimos de Coppel y les regalo esa hermosa postal del Cerro de la Bufa. Nublado, vean cómo se puede observar, pues también aquí está el Soriana y Coppel en la misma plaza, pero pues no encontramos nada. Vamos a Walmart, Walmart está aquí pasando esta plaza. Vamos a ver si ahí nos encontramos algo. Pero vean, les quiero regalar esa postal del Cerro de la Bufa. Pues ahora sí que con el cielo nublado, algo nublado, vean. Así que vamos a Walmart a ver qué hay de qué lado. Pues bien, amigos, estamos aquí adentro en Walmart. En cuanto a básicos, no creo que haya gran cosa. Vean, esta es una casita de Monster Truck. Es la D. Ya está. No está abierta. Si quieren, vamos a ver los básicos y ahorita les muestro las. No es de Monster Truck, es de Car. Vamos a ver los básicos y ahorita venimos a ver qué piezas hay ahí. ¿Dónde están los basiquitos? Aquí están los basicones. Les digo, no creo que haya gran cosa, sinceramente. Pero pues, nunca. Ya, puro fantasioso, puro sumi. Pero pues nunca debemos de checar, de darle un ojito, ¿verdad? En aquí está el de Oscar Mayer. 5 packs también son los. Oh, vean, acá está el nuevo de. El nuevo Batimó, el nuevo de Batman. Interesantón. Es nuevo este, no sé qué otras piezas sean nuevas. Si este. No sé, que también este es nuevo. El Lamborghini ya es rezagadillo. Pero pues ahí nos llevamos esa sorpresa. Y les digo que siempre debemos darnos una vueltecilla. No sé si sea nuevo o qué onda, amigos, porque yo no lo había visto. Pero se me hace que sí es nuevo, ¿no? ¿O qué? O sea, trae fecha de 2021. Pero les digo, siempre hay que darnos otra vueltecita. Pues para ver qué sale, ¿verdad? Ahí está el puro Muscle Monster Truck. Y bien, así a simple vista, con los puros nombres del 5 pack, vean el que está acá. Fast and Furious, les digo, con el puro nombre. Ahí se les alcanza a ver los nombres. Fast and Furious 5 pack. Les digo, ya nos llevamos estas sorpresillas. El 5 pack de Batimóviles, el 5 pack de Fast and Furious, ya lo tenemos. Este no lo habíamos visto. Les digo, bien, ahí está otro de Lamborghinis. Y pues vamos a darle, a checarle así con el puro nombre, como les digo. Con el puro nombre, pues podemos llevar la sorpresa. Vean, ahí está uno de Flamas. Y creo que ya son los únicos dos que salieron de ese estilo, amigos. Hot Wheels City. El de Corvette, pero el de Corvette ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Ay. Como ven, amigos, pues ahí salió ese de Rápido y Furioso y ese de, ¿cómo se llama?, de Batman. Y creo que ya los demás son los mismos. Les digo, siempre es bueno echarse un ojito. Allá salieron estos dos. En cuanto a Monster Truck, pues son las mismas piezas que vemos en todos lados. Barbie ya ni siquiera va a salir. Bueno, no creo que salga. Que nos lo encontremos. Y de Cars, pues hay unos de Cars. A estos no les sé mucho yo. No sé cómo identificar los Chase. Pero vean, les digo, ya estaba una cajita de Cars también. Pero les digo, eso sí no sé cómo identificarlos. Porque algunos traen diferente, no sé si conforme al año, me dicen que metal y otros traen otro simbolito. Pero les digo, pues sinceramente yo de Cars no les sé. Y de Matchbox, pues sí, son los mismos que ya hemos visto siempre. Van a estar una Escalade. Los de Top Gun todavía se dejan ver.
Pero pues les digo, creo que lo interesante de aquí fueron estos dos. Bueno, este ya es pasadito, pero este de Batman, pues se me hace que sí, sí es de los nuevos. Miren, están los Monster Jam, el Toro Loco. Y vamos a darle un ojito acá, la vitrina de los Premium. Vean M2, nunca había visto M2 en tiendas aquí en México. Y bien, ahí están unos M2. Qué raro que haya M2. No sé si ya los hayan empezado a introducir. Green Light CI, M2, les digo, ahí están algunos M2. Y de Hot Wheels Premium no se ve nada. Pero vean, les digo, M2, ahí hay algunos. Y déjenme pedirla, bueno, que nos abran aquí la vitrinita para verlos. Vean, inclusive hay algunos Flying Custom. Déjenme checar, amigos. Bien, amigos, aquí tenemos un error. ¿Se lo consideran error ustedes este? ¿O qué onda? Pero pues les digo, comprar 10 carros por 2, 3 que nos llamen la atención, pues como que no. Pero... y los di de paso, pero se me hizo interesante grabarles este. Y vean, no está abierto ni nada, así viene. Pero vean cómo está. Vamos a seguir buscando. Ya pedimos que nos abrieran la llave de allá de la vitrina y ahorita se los muestro. Déjalos, los veo. Gracias. Esto es lo que es un Dodge Charger, pero pues este, te digo, no sabía que los traje. Bueno, a lo mejor los van a empezar a surtir. Ahí está un AMC Matador, un Gran Victoria, un Chevelle, el Chevrolet Wheeler Gasser. Ahí hay dos. Está también el Ford Mustang Gasser de Fanta. Vean, es el mismo. Y aquí hay más de M2. Ahorita los saco para que vean. El Camaro, vienen en diferente presentación. No sé si se alcancen a percatar esta tarjeta con esta, como hay como que trajera el protector, el Plymouth, otro Gran Victoria, Crown Victoria. Déjenme acomodar los que saqué de nuestros dos. Sí, muchas gracias, amigo. Este pues es lo único que hay de Premium. Ya lo demás pues M2 y Green Light. Ánimo, amigo, muchas gracias. Pues bien, amigos, se me hizo raro y que... bueno, a lo mejor les digo, ya van a empezar a introducirla, a menos que ya los hayan ¿cómo se dice? Así me fue la palabra. Pero pues vamos a ver qué monos encontramos. Por acá ya he visto unos de Playmobil, a ver si ese se los puedo mostrar. ¿Dónde estaban? Allá rodea mucho. Estaban de este lado. Pero pues les digo, vi los de los cazafantasmas. Vean, los cuatro cazafantasmas, Marty y el Doc de Volver al Futuro. Pero pues aquí ya no encontramos lo que es la... ah, no sé, sí, acá está. Bien, vean, acá está la Ecto 1 y el DeLorean. Allá les había dicho que costaban como 800 mil pesos y efectivamente cuesta más de 1000 pesos, 1200 para ser exactos. Pero pues les digo, lo que ya he visto fueron estos. Pues los cazafantasmas, ahí están los cuatro. Big Man, Spingler. Y los demás. También acá está el Doggy y Marty. Pero pues ahora sí, vámonos, amigos. Vamos a ver qué. Abrimos la cajita de casa, a ver qué hay o qué onda. Ahí la dejamos. Venga, vamos a ver qué onda. Salir. Oh, es de 5 pack, perdón, es Premium.
de car, lo que acaba de salir. Vean, amigos, como ven. Les digo, no pensé que era de Hot Wheels, pensé que era de Cars. Inclusive no le iba a checar, pero vean. Ahí están, amigos, como ven. ¿Cómo? ¿De qué? No. Y pues ya son todos, déjenme acomodarlos otra vez, pues para agarrar solo. Ahí salió la cajita esta, pero pues acá hay más M2. No sé si sean algún Chase, todo escondido. Déjenme buscar porque están escondidillos acá, vean. Pero al parecer son... no son Chase, déjenme darle una busquedita. Se me hizo raro que estuvieran acá escondidos. Ahí donde está, están, déjenme ver qué onda. Y pues esa fue la de Carver. Pues bien, amigos, allí nos agarramos lo que fue una serie. Y pues muchas gracias por ver este video, se los muestro en otro para no hacerlo tan largo este video. Así es que muchas gracias por verlo y nos vemos pronto en otro video, mis amigos.